Entretejiendo lo real y lo imaginado. Para la realización de este trabajo se contrastaron dos obras: Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, y Bogotá imaginada, de Armando Selva. La obra de Italo Calvino no hace alusión a ninguna ciudad que podamos ubicar espacial y temporalmente. La segunda obra, por Armando Selva, hace alusión a la ciudad de Bogotá, Colombia. Estas dos obras evocan un escenario que narra memorias, emociones y sentimientos. Valdrada. Los antiguos construyeron Valdrada a orillas de un lago con casas todas de galerías una sobre otra y calles altas que asoman al agua a los parapetos de balaustres. Así el viajero ve al llegar dos ciudades, una directa sobre el lago y una de reflejo invertida. No existe o sucede algo en una Valdrada que la otra Valdrada no repita, porque la ciudad fue construida de manera que cada uno de sus puntos se reflejara en su espejo, y la Valdrada del agua, abajo, contiene no solo todas las canaladuras y relieves de las fachadas que se elevan sobre el lago, sino también el interior de las habitaciones con sus cielos rasos y sus pavimentos, las perspectivas de sus corredores, los espejos de sus armarios. Sofronia. La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de ríspidas gibas, el carrusel con el estrellón de cadenas, la rueda de las jaulas giratorias, el pozo de la muerte con los motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con el racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra y mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija. La otra es provisional, y cuando ha terminado su tiempo de estadía la desclavan, la desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. Así todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, deshacen muros de piedra, los pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo. Eusapia. No hay ciudad más propensa que Eusapia a gozar de la vida y a huir de los afanes. Y para que el salto de la vida a la muerte sea menos brusco, los habitantes han construido una copia idéntica de su ciudad bajo tierra. Esos cadáveres, desecados de manera que no quede sino el esqueleto revestido de piel amarilla, son llevados allá abajo para seguir con las ocupaciones de antes. De estas, son los momentos despreocupados los que gozan de preferencia. Diomira. Ciudad con 60 cúpulas de plata, estatuas en bronce de todos los dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de cristal, un gallo de oro que canta todas las mañanas sobre una torre. Todas estas bellezas del viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades, pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden todas juntas sobre las puertas de las freiduras y desde una terraza una voz de mujer grita ¡uh! Se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices.